Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un tutorial que he decidido hacer porque me parece algo muy interesante. Y es sobre cómo, digamos, utilizar una fuente ATX 2.2, en este caso, para sustituir la fuente de alimentación de la Neta 8, la cual he visto que a mucha gente se le estropea y parece ser que es una avería muy común. Y en este caso a mí también me ha ocurrido, o sea, no va directamente y no es por el cable este. Y bueno, pues tengo que decir que es la primera vez que voy a hacer este experimento. O sea, digamos que esto no lo he probado todavía, pero quería probarlo así, digamos, con todos vosotros y ver si funciona o no. Y nada, pues en este caso, ya os digo, es una TX 2.2. Es de 600 vatios, se puede ver ahí. Máximo 600 vatios. Así que pues es de suponer que sí va a aguantar sí que va a aguantar toda la carga que le pueda meter la impresora. Y nada, pues voy a empezar desmontándola de aquí, ¿vale? Quitando estos tornillos. Un momentito, ahora mismo vais a ver la siguiente parte. Vale, y realmente lo suyo sería haber desconectado antes, pero bueno, como ya lo tengo desconectado, prácticamente solamente tengo que desconectar este cable de aquí. Pues eso, simplemente sacarla de aquí. Está hecha una guarrería la fuente, o sea, si me ve mi madre colocándola encima de la cama, me mata. Y nada, pues ahora os voy a ir explicando lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Vale, y lo que acabo de hacer, si lo podéis ver bien aquí, es que he cortado todos los cables negros, ¿vale? Es recomendable cortar tres, mínimo, y todos los cables amarillos. Bueno, no he cortado todos los negros, pero he cortado la misma cantidad, o sea, han sido seis cables. Y aquí otros 6. Ya os digo, mínimo 3, ¿vale? Mínimo 3 para que. 3 para que, digamos, todo el amperaje que va a ser demandado por la impresora, pues no tenga problema la fuente y los cables no se vayan a la porra y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer va a ser empalmarlos, ¿vale? Vamos a empalmar todos los negros y todos los amarillos. Y ahora vamos a ver el siguiente paso. Vale, lo que he hecho, ¿vale? Ha sido, como ya he dicho, ha sido. Unir todos los cables, ¿vale? A ver si quiere enfocar el teléfono, que va a ser que no, voy a tener que decir yo que enfoque, a ver. Vale, lo que he hecho es empalmar todos los cables, ¿vale? He empalmado estos amarillos y también he empalmado todos los de color negro, ¿vale? Y ahora lo último que tenemos que hacer para que esté ya lista la fuente, ¿vale? Va a ser este cable verde de aquí. Lo vamos a empalmar con cualquier cable negro, ¿vale? Que es la masa. Y vamos a ver si arranca la fuente. Vamos a conectarla a la salida de 220 voltios de nuestra casa. Y vamos a ver si arranca. Vale, y una vez tengamos ya empalmados estos dos cables. Sigue sin querer enfocar la cámara. Ahí está, más o menos. Voy a conectarla, ¿vale? Voy a conectarla. Vale, ya está conectada y ahora vamos a ver si funciona. Vamos a darle clic. Perfecto. Vale, la fuente de alimentación está funcionando. Como podéis ver, está el ventilador girando. Y ya el siguiente paso va a ser irnos a la impresora. Así que vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí en la Neta 8. Y como veis, tengo aquí los cables. Los cables de la. Voy a encender la luz para que se vea. Los cables de la fuente sueltos. Y lo que vamos a hacer, vale. Ya he estado cortando cables aquí, ya esto lo dejaré guay. Ahora lo voy a dejar más o menos así para hacer rápido esto y que lo podáis ver, ¿vale? He limpiado todo eso de cables, he unido todos. Aquí está el cable amarillo, aquí el cable negro. Y lo que voy a hacer en este vídeo simplemente va a ser empalmar y proteger el amarillo con el rojo, ¿vale? Y el negro con el negro. Y vamos a dar una impresión de prueba para ver qué tal, ¿vale? Bueno. Aquí tenemos los cables empalmados y debidamente aislados, ¿vale? Unidos a la placa. Voy a conectarla. Ahí está. Vamos a conectarla bien. Con permiso, voy a dejar la cámara aquí para poder conectarla todo lo bien que pueda. Vale, ahí está. Y vamos a ver si esto vive. Vale, estupendo. La impresora está funcionando. Voy a hacer un. A ver si quiere enfocar ahí. Voy a hacer un home all. De hecho, la impresora que hace es increíble porque es un gustazo verla de nuevo funcionando. Vamos a ver.
No sé por qué no me ilusiono, porque no sé, me imaginaba que iba a funcionar. Vamos a ver. Me imaginaba que esto iba a funcionar, así que voy a hacerle un home all primero, ¿vale? Vale. Perfecto, está funcionando. Ahí está la fuente con su ventilador girando y tal. Y voy a hacer una impresión, ¿vale? Voy a hacer una impresión de prueba. Que va a ser una tontería que tenía yo prevista hacer. Que son unas pequeñas tuercas de M6 y M8. Vamos a darle el preheat, que eso sí que es una prueba de fuego. Para ver si está calentando. Vale. Ahí está empezando a calentar la cama caliente. Y ahí está empezando a calentar el hotend. Perfecto. Parece que por ahora, pues eso, está calentando correctamente. Está aumentando una temperatura, sí, normal, pues como debería calentar. Y nada, pues cuando haga el preheat, haré un pequeño timelapse de las piezas que voy a hacer, ¿vale? Y eso. Bueno, pues como habéis visto, la impresora ha hecho sus cosas perfectamente. Ha impreso este cubo, el cual, bueno, ya habéis visto antes, al final del vídeo. A ver si quiere enfocar. ¡Oh! No enfoca. Ahí está. Vale, pues como veis, ha hecho bien la impresión y tal. Ha tenido algún problemilla en temperaturas, o sea, el hotend no ha calentado bien, pero sí es un fallo que tengo que arreglar yo, que está justamente en la resistencia del hotend, que no calienta como debe. Pero vamos, la fuente de alimentación está funcionando perfectamente. No ha dado problemas. Ha tenido el cable negro. El cable negro ha tenido un calentamiento, pero ha sido un calentamiento de aquí para allá. O sea, no ha sido la fuente la que ha producido el calentamiento. Realmente ha sido cosa de... Que debe ser normal que al calentar, al principio, pues se calienta un pelín el cable. No ha sido nada escandaloso. Y nada, pues espero que os haya servido el tutorial. Seguidlo porque funciona, ya lo habéis visto vosotros. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un grandísimo like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!